Muy bien, pues para continuar con las actividades, tenemos la participación de dos investigadores. En principio vamos a tener la plática del doctor Ken Oyama. Bueno, para mí es un placer particular presentarlo, ya que además de ser pues un reconocido investigador del área de la biología evolutiva, de alguna manera pues también es amigo de nuestra Universidad Michoacana. Eso lo ha manifestado en muchas ocasiones y estamos muy contentos de que ahora nos acompañe. Entonces, en mayor presentación, el doctor Ken Oyama es el director del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, aquí en el campus Morelia. Y bueno, pues los dejo con ustedes. Gracias, Ken. Bueno, muchas gracias. Bueno, varios puntos antes de empezar. El primero es, bueno, no vamos a actuar, por supuesto. Fue buenísima la obra de teatro. Dos, la verdad fue un placer escuchar las ponencias anteriores. Han sido pláticas muy, pues muy, la verdad, a mí me han gustado mucho, he estado disfrutando mucho esta mañana. Y espero que les guste también la plática que les voy a dar hoy, que terminé de preparar como por ahí de la 1 de la mañana. Entonces, si ven alguna desconexión por ahí, es cuestión de las madrugadas, ¿no? Ya saben que esas cosas pasan en la vida. Entonces, me pidieron que les hablara un poco del impacto de Darwin en la ciencia. Voy a dar algunos elementos generales y voy a tratar de concluir con algunos puntos interesantes sobre el impacto de la obra de Darwin en la ciencia. La siguiente, por favor. Bueno, el primer ejercicio es, como ya es costumbre, buscar, digamos, palabras claves en los buscadores cibernéticos. Aquí está un ejemplo de buscar la palabra Darwin en menos de un segundo. Aparecen 25 millones con la palabra clave Charles Darwin, ¿no? Por supuesto, si ustedes revisan con detalle cada uno de estos ingresos, van a encontrar pues, desde nombres de perros y gatos y cosas así, hasta nombre del primo y cosas de ese estilo, hasta, pues de verdad, realmente referencias importantes sobre la obra de Darwin, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea de la magnitud de la información que está disponible sobre Darwin. Algunas personas hacían el símil de que probablemente nada más temas como cambio climático, cosas de ese estilo, podrían igualar hoy día este tipo de cosas. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que estamos hablando, como ya nos platicaron hoy en la mañana, de alguien que nació hace 200 años, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, todas las revistas, como les decía hace un momento, en la inauguración formal, muchas de las revistas importantes en divulgación de la ciencia, otras más generales, dedicaron sus portadas al tema de la evolución y como ustedes ven, aparece sistemáticamente el personaje Darwin, ¿no? Entonces es Darwin y la evolución el tema del que nos ocupa y por supuesto la siguiente, las revistas científicas, la siguiente, por favor, importantes como Science, Nature, que es la que está aquí abajo, también dedicaron números específicos para celebrar esta conmemoración, ¿no? Y algunas más específicas, por ejemplo, revistas de botánica, de evolución, que si bien no están totalmente dedicadas, incluyen algunos artículos específicos sobre el tema de Darwin. La siguiente. Y bueno, no sé si alcanzan a leer esto, pero simplemente es una cita de un artículo en Science que reseña y dice: en este bicentenario reafirmamos los valores y la práctica de la ciencia y el espíritu generoso de la curiosidad, observación, experimentación y discusión que el propio Darwin ejemplificó. Entonces, esto es lo que estamos celebrando justamente. La siguiente. Bueno, muy brevemente, ¿qué estudió Darwin o qué fue lo que él le intrigaba? Pues el punto es el misterio de los misterios. La pregunta importante es ¿por qué hay tantas especies? Hoy diríamos, pues, ¿por qué hay tan alta biodiversidad? Y otra pregunta fundamental es ¿cómo se originaron estas especies? Y, de alguna manera, ¿por qué existen tantas adaptaciones? Entonces, si bien se ha hablado hoy que ha habido que la contribución de Darwin es de muchas teorías, probablemente una que podríamos aceptar casi sin discusión es que es una teoría general para explicar la existencia de los seres vivos sobre la Tierra. Y esto estamos hablando de millones de organismos sobre la Tierra. Es decir, todos los seres vivos tienen esta cuestión común, ¿no? La siguiente. Y bueno, cuando decimos todas las especies, es simplemente una serie de planisferios con diferentes tipos de ecosistemas representados en el mundo. La siguiente, tenemos diferentes ecosistemas, pero también tenemos una gran diversidad de especies representadas por diferentes formas, diferentes funciones, diferentes morfologías, diferentes características, diferentes formas de vida, de historias de vida, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, esta es otra ejemplificación, la tierra para zonas secas. Y bueno, ese es un diagrama, no se lo alcanza a ver, de la historia de la Tierra y de la historia de la vida sobre la Tierra. Es una
una figura que aparece en todos los libros de texto, y pues aquí simplemente lo que se reseña es pues cómo ha sido la presencia de diferentes organismos a lo largo de la historia. Pero lo importante de este asunto es el factor tiempo, la siguiente. Entonces, el tiempo es, pareciera como en primera instancia como un escenario en donde ocurren todos los procesos evolutivos, ¿no? Es decir, una gran aportación de la teoría de la evolución de Darwin es justamente eso, se le da una escala en la cual estamos hablando de millones y millones de años en los cuales ocurre la evolución de las especies. Pero también hoy día podríamos pensar que el vector tiempo, es un conjunto de explicaciones y argumentaciones justamente para explicar cómo es que evolucionan los seres vivos, ¿no? Y esto es, digamos, todo un motivo de discusión. La siguiente. Bueno, entonces, algunos elementos adicionales de la obra de Darwin es las variaciones individuales surgen al azar, que hay un componente, digamos, aleatorio. La selección natural no es una ley universal en el sentido newtoniano. No existe la idea de progreso. Las características de las especies no corresponden a un diseño, no hay alguien que esté diseñando, digamos, las características de los organismos, sino que provienen de sus ancestros, y esta es, digamos, la palabra clave. Las adaptaciones no son perfectas, son suficientes para que la sobrevivencia. Y bueno, no existe un dios, sino una serie de accidentes históricos los que son responsables del orden de la naturaleza, ¿no? La siguiente. Y esto obviamente pues, causó mucha controversia, pero bueno, hoy día les voy a dar algunos ejemplos de cómo este tipo de generalidades de la teoría de Darwin se cumplen y que hoy día seguimos probando como hipótesis, ¿no? Por ejemplo, esta es una ilustración de justamente de cómo están relacionados los organismos. Aquí ustedes ven una serie de ramificaciones. Esto pues, sería un árbol filogenético, por decirlo de alguna manera, en la cual están estableciéndose las relaciones entre las diferentes especies, ¿no? Este esquema, que todo el mundo ha criticado que está muy feo, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste es, digamos, como que lo que está detrás de esto, que es lo que nos está representando este esquemita, ¿no? Y esto sí me gustaría que se acordaran muy bien, ¿no? No es un gato, es una relación entre diferentes especies. La siguiente. Y no sé si alcanza a ver bien, este es el mismo esquema de Darwin. Y aquí lo que tenemos es una especie como de árbol filogenético mucho más sofisticado, este es de la página de Science. Y esto lo que estamos observando son las relaciones que pueden existir entre diferentes especies. La siguiente. Pero bueno, entonces el ejemplo clásico que voy a mencionar es el de los pinzones de Darwin. Bueno, ya se ha hablado mucho de cómo fue la historia de Darwin. Darwin colectó pinzones por todas las islas Galápagos, no todas las islas, pero la mayoría de ellas. Y finalmente hubo un zoólogo muy importante que fue el que las pudo reconocer con género y especie. Y curiosamente estamos hablando nosotros de que los pinzones de Darwin no corresponden a un género con muchas especies, ¿no? Lo que estamos aquí representando es que están representados por lo menos 4 o 5 diferentes géneros, que es estos que están aquí mencionados, y están agrupados en función básicamente del hábitat que están ocupando y de las características que utilizan para alimentarse. Entonces, esto, si les pasamos la siguiente, hoy día en los libros de texto, no se alcanza a ver muy bien, simplemente lo que hacemos es construir un árbol filogenético, pero y estamos agrupando nuevamente los géneros en función, digamos, de cómo se alimentan y cómo están distribuidos en el hábitat, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que el antecesor, digamos, de todos los pinzones tiene que ver con una especie de estas características y que proviene seguramente del oeste de América del Sur, ¿no? Entonces, este ancestro, como que es una hipótesis que se planteaba, todo el mundo asume que es este que viene de América del Sur. Sin embargo, lo que quisiera resaltar de este ejemplo es la siguiente, es que hubo una serie de investigadores encabezados por el Dr. Burns, en un artículo de la revista de Evolution, en la cual hacen una filogenia, que es justamente esos trazos, ahora sí ya bonitos, ¿no? Con computadora, de muchos géneros y muchas especies de aves, y prueban por primera vez que en efecto los pinzones de Darwin son monofiléticos, es decir, que tienen relación unos con otros. La siguiente, por favor. Si amplificamos ese circulito que tenemos aquí, tenemos esto. Estos son los pinzones de Darwin con sus diferentes géneros y todas estas son las posibles. Bueno, el ancestro estaría ubicado dentro de este grupo de aves, ¿no? Y curiosamente, según estos autores, no viene de América del Sur, sino que es una especie del Caribe, ¿no? Entonces, ustedes ven una observación de Darwin de hace muchos años, desde 1830 y tantos, ¿no?
Hoy día, muchos años después, se corrobora cuál es el posible origen y cuál es el posible origen geográfico y el origen taxonómico de los pinzones, ¿no? Entonces, como les decía, ese trazo irregular del ancestro común, hoy formalmente lo utilizamos constantemente. Es decir, sigue habiendo, seguimos pensando como Darwin, pero de una manera un poco más formal. La siguiente, por favor. Y obviamente, los pinzones de Darwin han servido como ejemplo para muchas otras especies, otros grupos a nivel mundial. Este es un ejemplo del caso de este grupo de aves en Hawái, y vean aquí incluso las características de los picos son mucho más impresionantes en términos de adaptación y del tipo de alimentación que tienen estas especies, pero obviamente ha generado mucha investigación, no solamente en aves, la siguiente, sino también, por ejemplo, en peces. Estos son los peces que habitan un lago en África, el lago Victoria, el lago Malawi. Este es un árbol filogenético, y también cómo es posible que en un solo lago haya una especiación de tantas especies que están ubicados con diferentes morfologías bucales, con diferentes hábitos alimenticios, en diferentes nichos ecológicos en un lago, ¿no? Entonces, y así podríamos estar reseñando muchos ejemplos y ejemplos y ejemplos, 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 y que seguimos estudiando más casos en los cuales los procesos de especiación tienen que ver algo con lo que decía Darwin, ¿no? La siguiente, por favor. También ese es un ejemplo extremo de adaptación, ¿no? Son unas especies de orquídeas de este género, de esta especie. Esta es una polilla, una mariposa nocturna. Vean ustedes las rugosas que tiene. Vean ustedes la estructura esta, donde se encuentra, digamos, la estructura para la reproducción. Y este tipo de ejemplos también se mencionan en algunos de los textos de Darwin, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en síntesis, digamos, ya lo mencionamos hace rato, según este autor, la siguiente, Dobzhansky, es un científico ruso que después se fue a Estados Unidos, pues esa frase célebre, que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, ¿no? Y aquí lo que tenemos representado es un árbol con otras características, simplemente nos están representados ejemplares de diferentes grupos, desde bacterias hasta plantas superiores, Homo sapiens, etcétera, etcétera. Entonces, todo está ligado de alguna manera, ¿no? Y bueno, el impacto que tiene particularmente la biología evolutiva, la siguiente, por favor, es que, bueno, son algunos de los conceptos que ya mencionamos. La siguiente, por favor, y no sé si alcancen a ver esto, pero bueno, lo saqué de un texto de biología evolutiva contemporánea. Básicamente lo que está representando son todas las áreas que tienen que ver con la biología, la parte que tiene que ver con paleontología, con ecología, etcétera, ¿no? Cosas que tienen que ver con genómica, con genética, etcétera. Y lo que estamos observando es que prácticamente todas las áreas, no prácticamente, todas las áreas de la biología están permeadas por la teoría de la evolución, y por eso hablamos nosotros de genética evolutiva, hablamos de evolución molecular, hablamos de la biología del desarrollo evolutivo, hablamos de la fisiología evolutiva, de la morfología evolutiva, del comportamiento en evolución, de la ecología evolutiva, etcétera, etcétera. Es decir, toda la biología tiene que ver con evolución, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, voy a dar una serie de elementos un poco más cotidianos, por decirlo de alguna manera. Esto es la domesticación de plantas y animales. Todos sabemos, por ejemplo, que en el Neolítico se establecen las primeras villas y comunidades en el Oriente, y con esto se inicia la domesticación de las especies, y para muchos antropólogos el inicio de una gran transformación en la civilización. Es decir, lo que hoy somos como civilización inició probablemente por estas épocas. No estamos hablando de varios miles de años. La cosa es, la pregunta que están haciendo ustedes, ¿qué tiene que ver esto con Darwin, ¿no? Entonces, los que han leído el origen de las especies, ¿cómo empieza el origen de las especies? La siguiente. El origen de las especies empieza justamente hablando la siguiente, con los procesos de domesticación de plantas y animales que permitió a Darwin validar su teoría de la selección natural. Es decir, estos ejemplos que son ya manejados por el hombre, justamente sirven como un gran argumento al inicio del origen de las especies para hablar de la teoría de la selección natural, ¿no? Y hoy día nos parece algo tan común, seguimos domesticando más especies que son útiles para el ser humano, pero esto es una cosa, digamos, fundamental que le sirvió a Darwin para fundamentar su teoría. La siguiente. Bueno, no podíamos dejar de hablar del hombre. Ese es un esquema muy simplificado de la evolución del hombre. Más o menos a los 6 millones de años tenemos la evolución de los australopitecinos, de donde se deriva, digamos, los seres humanos actuales. Está la línea de los chimpancés, está la línea de los gorilas, ¿no?
bueno, como ustedes ven, algunos se quedaron en esta línea, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que el vector tiempo, el concepto de evolución y demás, lo que nos permite es que cada vez que nosotros encontramos un fósil, la siguiente, por favor, tenemos la capacidad de ubicarla en el tiempo y ubicarla en el contexto de la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, aquí simplemente son diferentes ejemplos de restos fósiles que se han encontrado a lo largo de la investigación antropológica en el mundo, en diferentes partes del mundo, no pretendo que las lean todas, pero esta no es una lista exhaustiva, existen muchos más ejemplos en los cuales simplemente estamos ubicando diferentes grupos, como decíamos, los australopitecinos, pasando por Homo erectus, Homo neanderthalensis, hasta Homo sapiens. Son ejemplos de cómo es que si alguien encuentra un pedazo de, no sé, de hueso, de mandíbula, o lo que sea, la podemos ubicar en el contexto de una especie como de evolución. Entonces, la figura esta que siempre vemos en los carteles de la evolución del chimpancé al hombre, que es una cosa lineal, en lo que se ve transformado, la siguiente, es, bueno, es otro ejemplo, la siguiente. Bueno, ese es un registro más completo, es el caso de Australopithecus afarensis, ¿no? Que es famoso, bueno, ese es un ejemplo interesante, de fósiles completos, la siguiente. Pero realmente lo que nosotros estamos observando, si esta es la evolución del hombre, la hipótesis es efectivamente que tenemos los grupos de los australopitecinos, digamos, agrupados acá, pero no es una cosa lineal lo que estamos hablando desde estos grupos, incluso por acá los chimpancés, al ser humano, al Homo sapiens, sino más bien es otra vez la serie de trazos representados por un árbol filogenético en las cuales hay líneas terminales, como los paranthropus, pero por otro lado hay líneas que nos dan origen al Homo erectus, del Homo erectus nos damos al Homo sapiens, al Homo neanderthalensis, ¿no? De tal manera, y esta es un poco la escala del tiempo, ¿no? Estamos hablando de 5 millones de años a la actualidad, y lo que estamos observando de este árbol filogenético es otra vez una serie de trazos en donde el ser humano tiene un ancestro que podemos rastrear, o sea, donde ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la otra hipótesis interesante es que de manera contemporánea, el Homo sapiens compartía, digamos, geográficamente del espacio con Homo neanderthalensis y seguramente algunas cosas de Homo erectus, ¿no? Entonces, todos los casos famosos que ustedes conocen del hombre de Java, el hombre de Ramazzi, el de Heidelberg, el de etcétera, pues son contemporáneos a este grupo y seguramente algunos se extinguieron cuando aparecen Homo sapiens, cuando evolucionó Homo sapiens, ¿no? Entonces, se dan cuenta como que el concepto de lineal, de transformación, de progreso, se ve echado hacia abajo y más bien tenemos un patrón de evolución mucho más general. La siguiente, por favor. Bueno, y obviamente, esa hipótesis que a todo el mundo le escandalizó cuando se planteaba que el ser humano provenía del chimpancé, ¿no? Pues hoy día, después de conocer toda la investigación genómica, proteómica, etcétera, a nivel mundial, pues hace unos años se logró secuenciar el genoma completo de los chimpancés, y bueno, la diferencia en términos, digamos, porcentuales es sumamente pequeña, ¿no? Entonces, una idea que se planteó hace algunos años, a finales del siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XXI, se corrobora de manera genómica, digamos, aquí no hay discusión, ¿no? Y hay miles de detalles de cómo qué cromosomas, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, simplemente es para pasar ya a un tema un poco más contemporáneo. Este es una figura, la siguiente, que tiene que ver con un problema que todo el mundo está preocupado. La siguiente, que tiene que ver con el cambio climático. La siguiente, pues todos están diciendo qué le pasa a este cuate, ¿no? Que tiene que ver el cambio climático con la evolución, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la siguiente, gran parte de la investigación, algunas áreas de investigación que se están haciendo tienen que ver con que los cambios climáticos están afectando algunos de los patrones de comportamiento de animales o fenológicos de las plantas, que de alguna manera van a alterar sus ciclos reproductivos, van a alterar incluso sus patrones de historias de vida. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar nosotros conceptos de evolución para sobre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, estamos hablando de características de organismos, plantas y animales, que tienen que ver con adaptaciones, que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, en esencia, digamos, podemos hacer investigación, de hecho, existe investigación en cambio climático y evolución, ¿no? Entonces, de eso no voy a entrar en detalles, hay algunos futuros doctores que están haciendo investigación sobre esto, pero quería llamar la atención en esto, ¿no? La siguiente. Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Muchos de los problemas de enfermedades, aquí un ejemplo, vamos a hablar de la malaria. Es una enfermedad que es transmitida por el grupo de los mosquitos anófeles,
es causada por estos protozoarios del género Plasmodium. Algunos son letales, como Falciforme, el otro no tanto. Y lo que es interesante es que lo primero que se le ocurre al hombre es simplemente inventar más pesticidas, insecticidas para matar a los vectores, ¿no? Obviamente los mosquitos han adquirido resistencia, es un proceso evolutivo con un factor humano. Los parásitos han adquirido también resistencia a medicamentos, ¿no? La siguiente. Este es cuando el ciclo de vida, este es el mosco, este es el ser humano, cómo se puede transmitir. Este es como un glóbulo rojo está infectado por el protozoario, la siguiente. Y este es un problema bastante serio, estamos hablando de 400, 900 millones de casos de fiebre y se habla de 1 o 3 millones de muertes por año por este problema de malaria, ¿no? Estas son las regiones que se ven afectadas. Y les voy a reseñar muy rápidamente un trabajo que encontré de este año, del 2009, la siguiente, en lo cual se hace la investigación de un subgrupo de anófeles en el sureste asiático. Ya Héctor Arita habló de esta región, pero yo voy a hablar por otras razones de esta región. Aquí se hizo un estudio para ver qué pasaba con este grupo. La siguiente. Ustedes, esta es la morfología del ala del mosquito. Como ustedes ven, aunque los autores dicen que aquí hay diferencias, ¿no? Realmente tienen que ser diferencias muy pequeñitas morfológicas para poder distinguir estos vectores. Lo que es interesante es que, a pesar de que este es un subgrupo, digamos, de organismos, ¿no? No todos atacan al ser humano, algunos atacan a otros autos vertebrados, ¿no? La siguiente, por favor, es el grupo que les decía. Lo interesante es que tenemos otra vez los trazos que mencionaba Darwin, ¿no? Tenemos que este grupo está constituido por lo menos por 5 grupos distintos, ¿no? Lo que es interesante es que el grupo 1 y 2, que están marcados aquí, no se conoce a quién transmite la enfermedad, el 3 y 4 otros vertebrados, y solamente este grupo que está aquí, es el que afecta, digamos, al hombre, ¿no? Entonces, si ustedes, la intención de esto es, si ustedes quieren ver cómo atacar el problema de combatir el que está causando la enfermedad y aplicamos insecticidas a todos, a lo mejor no estamos afectando al vector que nos interesa, ¿no? La siguiente. Y todavía más complicado, ¿no? Estos son árboles filogenéticos trazados con marcadores moleculares. Cada uno de los puntos aquí marcados representa una mutación, una sola diferencia en la secuencia nucleotídica. Lo que es interesante es que tenemos una vez diferentes clados con diferentes genotipos, por decirlo de alguna manera, y solamente estos de aquí son los que atacan al hombre. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esto si morfológicamente es muy complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de esos trazos que están aquí marcados, mucho más elegantes, con marcadores moleculares, etcétera, pero que es muy importante reconocer cuál pedacito es fundamental para poder combatir esta enfermedad, que es muy importante. Y así como este, puedo mencionar muchos otros ejemplos, ¿no? La siguiente. Este es un libro que, obviamente, no leí, pero sí me pareció interesante, que es La dinámica evolutiva del cáncer, que es escrito por esos dos autores. Y bueno, revisé el contenido y hablaba de evolución, de herencia e incidencia de la dinámica del cáncer, ¿no? Entonces, vean que incluso temas de evolución están muy metidos en problemas muy particulares que nos interesan, ¿no? La siguiente. Y bueno, ¿hacia dónde va la evolución? ¿Qué sistemas queremos estudiar? Y tenemos dos grandes opciones, ¿no? Uno es evolución de los sistemas alterados por el hombre, que de hecho es un tema de investigación actual, y el otro es la evolución de los sistemas naturales que no se conservan sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces, la siguiente es simplemente para que recordemos en qué planeta vivimos, ¿no? Es problemas de deforestación, de fragmentación, de erosión, la siguiente, de contaminación, a todas las escalas posibles, ¿no? Pero afortunadamente, la siguiente, todavía tenemos este tipo de ecosistemas con plantas y organismos muy raros, como lo vimos en la obra de teatro, bueno, que inferimos de la obra de teatro. Estas son las iguanas gigantes de los Galápagos, las tortugas. Este es un cactus endémico de algunas islas de los Galápagos. Esta especie que se ve como manchas blancas es una especie adaptada exclusivamente para esta isla, la isla Fernandina. La siguiente, y estas son diferentes vistas que uno puede tener. Esta es, por ejemplo, la isla de Isabela, esta es la vista de la isla Fernandina, esta es de la parte sur también de Isabela, esta es de Santa Cruz, ¿no? Estos son escenarios donde Darwin viajó por unos meses, como se decía hace rato. Entonces, justamente, el problema que nos lleva es que tenemos esas dos grandes opciones, de tal manera que la siguiente. Y bueno, la última pregunta que yo me hacía es, ¿qué hubiera pasado si Darwin hubiera llegado a México? Digo, ojalá no hubiera pasado por las Islas Marías, pero bueno,
si hubiera pasado, hubiera recorrido, digamos, los ecosistemas de México, seguramente hubiera encontrado una gran diversidad y probablemente muchas de las hipótesis que se generaron también se podría haber generado con la gran diversidad de especies que hay en México. Bueno, esto es simplemente una reflexión. Muchas gracias.